Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos al noticiero a la mexicana correspondiente a la jornada número 6 de la mejor liga de México. Sin nada más que decir, comenzamos. Empezamos repasando un poquito lo que vendría siendo los encuentros de esta jornada número 6. Infinity en contra Ace, Eastorm contra Olimpo, Kultu contra Mineros, Samurai en contra de Chivas, Existence en contra de Urban Esports y Cream Esports en contra de 21 Legend. Vamos con el primer encuentro, partido entre Ace One e Infinity Esports, los ninjas que vienen capitaneados por este fierrón con Frank, Ángel X1, Buero, José Bryan y Eduardo Valdés, mientras que los infinitos vienen coachados por André Álvarez con JC, Kevin Martín 24, Spades, Quetzo y Carly Dios Manco, en un encuentro que al principio parecía bastante cerrado con la victoria en el primer set por parte de Infinity, pero luego se vinieron 3 sets ganados al hilo por parte de los ninjas, dándoles así la victoria y los 3 puntos en un encuentro donde Buero dio su mejor versión, ganando sus 3 partidas y aportando mucho al equipo de los ninjas. Seguimos con el segundo encuentro de la jornada, partido entre Eastorm y Olimpo Squad, los pandas que vienen capitaneados por Kepco, con Vega, Dabu, Red Viru, Mau y Adrián Zenin, mientras que la tormenta está siendo coacheada por King Destruction, junto a Félix, Mike, Toño Vázquez, Linares 68 y Domas, en un encuentro donde empezaron ganando los primeros 2 sets por 2-1 y 2-0, pero los pandas despertaron y les remontaron el partido, empatándoles de la misma manera. Por tanto, el encuentro se tuvo que decidir en el Rey de la Pista, donde la tormenta se alzó con la victoria gracias a que Mike fue el último en pie. Tercer partido de la jornada, encuentro entre Kultu BGBG en contra de los mineros de Zacatecas, los mineros que vienen capitaneados por Alcari, con Omar, Alexis, Lucas La Paz, Ghost Rider y Jorge de la Garza, mientras que la gente de Kultu viene capitaneada por Baconer, con Alan D, Flash, Franco, Duarte e Iván Z, en un encuentro muy cerrado donde cada uno ganó un set de forma intercalada, teniendo así que recibirse todo en el Rey de la Pista, en donde Kultu sacó músculo de sus jugadores y Alan D ayudó a que se llevasen los 3 puntos que los acerca a la zona media alta de la tabla. Partido número 4, encuentro por la zona alta de la tabla entre Samurai Team y Chivas Esports. Los de Guadalajara vienen siendo coachados por Edson, con Kevin Ra, Kiki, Cani, Hugh y Josué Montes, mientras que los Samuráis vienen siendo capitaneados por Handsome, con Lich Penta, Tizoek, T. Daniel, Johan LM y Mr. Saúl, en un encuentro donde el rebaño sagrado se puso muy rápido por delante, ganando los primeros 2 sets con buenas actuaciones de Hugh, mientras que en el tercero y cuarto set los Samuráis se pondrían las pilas y con ayuda de Lich Penta remontarían para ir a un Rey de la Pista, en donde el mismo venezolano barre con un 3-0 en contra de Chivas, haciendo así completa la remontada épica que realizó el equipo de Samurai para seguir en la zona alta de la tabla. Partido número 5, encuentro también por la zona alta de la tabla entre Existence y Urban Esports, los raperos que vienen coachados por Neonxi, con Diego 94, Desec, Levi SG, Exodial y Victor, mientras que los alienígenas están siendo capitaneados por Dave GM, con Hunter Demon, KM, Pingüi Peña, Damian y Valsebub, en un encuentro donde los alienígenas arrasarían y golarían a los raperos, llevándose el encuentro por un global de 3-0, donde la figura destacada fue Pingüi Peña, llevándose un 3-0 para casa. Último encuentro de la jornada, partido por la zona media baja de la tabla entre Cream Esports y 21 Legend, las leyendas que vienen coachadas por Carlos Pascual, con Marcialito, Ricardo Mata,
Francito, el del trío, y Rodrigo. Mientras que los cremosos son coachados por el Tyson, con Pompeyo, Richard, Diego E., Cruz y José Jiménez. En el debut de Pompeyo, los cremosos se llevaron el encuentro por un global de 3-1, donde remontaron un 1-0 en el primer set para luego ganar sus 3 puntos, que los ayuda a posicionarse en la zona media alta de la tabla. Y hablando de la tabla, vamos con ella. En primer lugar tenemos un empate entre Existence y Samurai con 15 puntos. Estos dos equipos están siendo revelación. Existence está jugando mucho mejor de lo que jugó la temporada anterior. Y Samurai está demostrando su poderío en la máxima competición mexicana. En tercer lugar tenemos a Infinity con 12 puntos. Iba bastante bien. Lastimosamente tuvo dos tropezones y por eso se ubica en tercer lugar. Luego tenemos con 9 puntos a varios equipos. En primer lugar tenemos a Eastorm, luego tenemos a Chivas, a Cream Esports, a Ace One, a Urban, a Cultu. Todos estos equipos están con 9 puntos en la zona media de la tabla, que la verdad es que es bastante grande. Ya en décimo lugar tenemos a Mineros con 6, empatado con Olimpo, que también no está sabiendo encontrar su mejor versión en lo que va de Liga Mexicana. Y ya en la última posición tenemos a 21 Legend, que tiene 0 puntos. Ahora mismo en el Ecuador de la Liga Mexicana estamos viendo una zona media de la tabla bastante trabada, con prácticamente 7 equipos teniendo 9 puntos, teniendo a Chivas, teniendo a Cream, Ace One, Urban Esports, Cultu, todos con el mismo puntaje. Me parece algo realmente extraño. Son equipos bastante diferentes, con presentes bastante desiguales y apartados a lo que nos está mostrando la tabla. Así que queda mucho todavía. Hay que ver cómo termina esto. Y ojo con 21 Legend, que hasta ahora no pudo ganar ni una vez. Y Mineros y Olimpo están solo a 6 puntos de ellos. Así que mucho ojo con eso. Y como saben, este domingo se atrasó la hora en México, así que les recomiendo que si son de otro país, que si no son de México, vayan a Google y vean cuál es la diferencia horaria que tienen ahora mismo entre México y el país donde vean la competencia, para así poder saber los horarios perfectamente de la mejor liga nacional en México. Y bueno, aprovechando también esto y terminando el video, quería decirles que estoy probando cositas nuevas. Vi que bajó un poco el nivel de vistas que tenía la liga mexicana. Y nada, estoy probando, pedí consejos por Twitter y no sé, sigo sin estar satisfecho, la verdad, con lo que estoy haciendo. Así que les agradecería mucho que me puedan aportar con su granito de arena. Sería darme su opinión, decirme, bueno, Tucán, cambia esto, no me gusta tanto, o agrega esto, porque estaría bueno que lo pongas, o quita esto. Hoy lo hice un poquito más completo, diciendo rosters y todo, para tratar de hacerlo un poco más completo, pero podemos cambiarlo. Así que agradecería muchísimo que por los comentarios o ya sea por Twitter me den sus opiniones y sus recomendaciones para poder mejorar este noticiero que tanto me gusta hacer y que espero que cada día más gente pueda ver y no sea lo contrario. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video y chao chao.